El Papa Francisco, sin duda, es uno de los pontífices más polémicos en la historia, pues nadie se había atrevido a hacer frente a temas como la pederastia en la Iglesia o la homosexualidad. El día de hoy, el líder religioso indicó que en marzo de 2020 se abrirán los archivos secretos del Vaticano sobre el pontificado del Papa Pío XII, 1932 a 1958, tras décadas de polémica sobre su actitud frente al exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior, luego de que un gran número de investigadores exigiera, desde hace años, el acceso a estos documentos para examinar el actuar de Pío XII y saber por qué no se manifestó en contra del exterminio judío, pues varias organizaciones han considerado que fue una forma de complicidad pasiva. Imagen, Pixabay. He decidido que la apertura de los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII tendrá lugar el 2 de marzo de 2020, cuando se cumplan 81 años de la elección de Eugenio Pacelli al papado, dijo Francisco al recibir a los archivistas de la Santa Sede. De acuerdo con el pontífice, la Iglesia no puede tener miedo de la historia. Además, recordó que a Pío XII le tocó asumir la conducción de la Iglesia Católica en uno de los momentos más tristes y sombríos del siglo XX. Asumo esta decisión, seguro de que la investigación histórica seria y objetiva sabrá evaluar con una luz justa, con las críticas apropiadas, los momentos de exaltación de este Papa, así como los momentos de graves dificultades, decisiones atormentadas, de prudencia humana y cristiana, concluyó el Papa argentino. Con información de Newsweek y La Neta Noticias. Imagen, Pixabay. Foto, Noticieros Televisa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.